haber conseguido lo que se ha conseguido en Miraflores no es principalmente por el lado económico. Es antes que nada el logro de una estrategia bien pensada, bien articulada, bien liderada. Yo creo que sería un error pensar que es fruto del dinero. Es principalmente fruto del liderazgo, del trabajo conjunto, de lo que ustedes están haciendo diariamente. Me gusta mucho lo que se ha avanzado con los fiscales provinciales para el distrito. Yo creo que debería ser el modelo, por lo menos para Lima, por el tamaño de los distritos de Lima, que debiera seguir el Ministerio Público. Es decir, estar, como se dice, en el lugar donde los acontecimientos se producen, y eso acompañado de defensores de oficio también descentralizados pueden ayudar a cambiar muchísimo la lucha contra el delito, acompañado de, además de lo que tenemos ahora, que es el juzgado en flagrancia. Y permítanme usar como modelo Miraflores para que otros lugares puedan también beneficiarse. Algo que se me quedó en el tintero: no es verdad que no haya buenas prácticas en barrios pobres. Sí hay buenas prácticas en barrios pobres. En algunos distritos, en algunas comisarías, hay cosas admirables y que todas reúnen los mismos requisitos: un alcalde interesado, comisarios comprometidos, etc. Es una visión integral. Claro, no hay la posibilidad de tener serenazgos tan grandes, etcétera, pero sí hay buenas prácticas y que la ciudadanía valora y agradece. Entonces, en ese sentido, ratificar y terminar con esto, aunque sea reiterativo, que lo que vale la experiencia de Miraflores es este trabajo conjunto bien liderado, persistente y bien liderado. Muchísimas gracias. Permítanos poder aportar todo lo que nosotros podamos aportar, siempre con esa visión de querer engrandecer nuestro país y de poder ser colaboradores en una misión que es una misión de muchos agentes, no de pocos, sino de muchos agentes, para poder luchar contra la inseguridad.